Exactamente. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos este, y por acercarse al cuartel para poder informar a la población lo que nos está ocurriendo en este momento y el reclamo que se está haciendo. Bueno, este petitorio contiene varios puntos. Sí, eh, contiene básicamente eh, cuatro puntos eh, principales. Eh, va, voy a empezar eh, por la parte que compete a, a los bomberos voluntarios que es este, el pedido de un reconocimiento a los 25 años de, de servicio, como lo tienen eh, varias provincias este, que ya lo están aplicando, eh, que tienen un reconocimiento eh, luego de los 25 años. Esa es una parte, eh, la otra parte se pide es una obra social, especialmente para los que no cuentan con ella, <coughs> que, no, este, que no tienen ese beneficio y que otras provincias también nos están brindando. Un, también un aporte es para las asociaciones de bomberos, que si bien recibimos eh, este, un, un aporte, pero es mínimo, eh, estuvo calculado este, de, para este último año un promedio de 40 mil pesos mensuales uh -huh. para cada asociación, eh, si se piensa en los gastos corrientes comunes, como de, por ejemplo combustible es un aporte mínimo y que realmente este, la, la provincia, este, lo que nos está entregando, este, no alcanza para, para sostenerse. Eh, eso por otro lado, bueno, también, eh, pa, también para la federación, también se ha pedido un, un, este, un financiamiento, porque cuando hay una emergencia, eh, inclusive como se ha ido como el año pasado a otra provincia, la federación tiene... Eh, hace su aporte y también se le hace difícil este, poder después recuperar eso, esos gastos que uh -huh. se ocasionan. Eh, por ejemplo, en este último tiempo el incendio a las islas, donde <coughs> si bien este, eh, el Estado provincial hace su aporte en ese caso, pero toda la movilización eh, de esos costos lo hace la, la federación y, bueno, y parte también los cuarteles, que aportan a veces elementos. Entonces, por lo tanto, es lo que se está pidiendo, son esos cuatro puntos y un, eso sería eh, el pedido de una nueva ley. Pero eh, eso, por ejemplo, está en condiciones de tratarse. Pero lo que se ha pedido desde la federación es el financiamiento, un financiamiento que se actualice. Eh, porque ya hemos tenido otros casos que se ha llegado a algún arreglo. A algún aporte, pero al ser aportes fijos eh, con, eh, a, a través del tiempo con la inflación eh, se transforman eh, básicamente en muy poco. Entonces lo que se pidió ahora es el financiamiento que esa ley tenga eh, se reglamente y que tenga el eh, sostenimiento en el tiempo. Exactamente. como sí, usted decía la inflación se lo come. Exactamente. Y termina siendo dos pesos con cincuenta para para la logística de un cuartel. Exactamente, eso es lo que se está pidiendo ahora. Eh, hubo una reunión el, el 2 de noviembre donde participaron representantes de la federación, eh, presidentes de, de cuarteles y bomberos eh, y se entrevistaron con la ministra de gobierno, con el secretario de la gobernación, la secretaria de ambiente y el director de defensa civil. Eso fue una reunión donde también algunos cuarteles fuimos a acompañarlos. Si bien, uh -huh. si bien ingresaron 10 personas, el resto quedamos afuera esperando, eh, para dar a entender también que esto es una preocupación de todos los cuarteles, que esto es eh, una cosa que es necesaria, que la vocación que tienen nuestros bomberos es muy importante, pero el Estado debería reconocer, es así como se reconocen este, otros servicios, uh -huh. eh, necesitamos que... Porque la vocación es importante, pero el, no es... No so, y nos está pasando que el promedio de, de, lo, de los bomberos en los cuarteles son de 5 o 6 años. Es decir que eh, el bombero entra con mucho entusiasmo, se prepara, hace los cursos, pero llega un momento que por cuestiones de trabajo, por presión hasta a veces de su propia familia, que dice, pero no tenemos mm. un fin de semana libre, no puedo contar con vos para una salida... <laughs> Eh, y entonces este, eso produce un desgaste y termina en que eh, buenos bomberos eh, se les va desgastando su vocación y a veces por cuestiones de trabajo eh, van dejando los cuarteles, algunos vuelven, otros no vuelven, pero el promedio es, es ese, 5 o 6 años por, por persona. Y eso es un, para los cuarteles es, es, se complica porque son pocos los bomberos porque se invierte también en, en la capacitación de un bombero que luego no se queda en el cuartel. Nosotros tenemos la suerte que tenemos bomberos que hace muchos años que están. Pero el, en general en los cuarteles pasa esa situación y es un poco por la falta de reconocimiento de, de, del Estado provincial fundamentalmente. Bien. Domingo, eh, hay un tiempo de respuesta por parte del gobierno, esperan una respuesta en un tiempo. Que ellos les han dado, o eh, solamente fue la reunión y nada más? Eh, por supuesto, nosotros esperamos la respuesta del gobierno, ¿no es cierto? Que creo que ha quedado dentro de un mes que iba a contestar esa parte. Eh, el que fue, fue Don Auri, por eso está bien interiorizado de lo que pasó ese día en la casa de gobierno. Yo no fui, uh -huh. fui otra otras oportunidades, no me gustó las cosas que se hicieron, entonces no. No quiero ir otra vez a, a ver cosas que uno a veces no, que le digan y que después no se cumplan. No Nosotros como comisión nos hace difícil mantener los bomberos, como decía don Audi, porque por cierto es a nadie le gusta trabajar y, y no tener eh, este, nada de, de a su trabajo. Usted trabaja y cobra su trabajo. El bombero tendría que tener una, una, obra social. una obra social como mínimo y aparte 25 años que él haga trabajando como bombero, yo creo que se merece una jubilación que en este caso dicen una jubilación de retiro, uh -huh. que no tiene nada que ver con otra jubilación que tenga. Entonces tienen... Si lo hacen las otras provincias, ¿por qué la provincia de Entre Ríos? No lo puede hacer. Uh -huh. Eso es lo que eh, tenemos la desconformidad. Eh, nosotros, como comisión, pero más el bombero, que es el que tiene que poner el cuerpo en el momento de salir a, al campo a hacer un incendio o atender a alguien en la ruta que hay un accidente, que no es nada grato ir a, la, a esos uh -huh. trabajo, Y como tal, no sea reconocido, ya que en otras provincias lo hacen, ¿por qué no en la provincia de Entre Ríos? Si no si inclusive es una de las provincias que tiene más diversas cantidades de producciones uh -huh. porque es la que está más completa en producciones de todo tipo así que si para tener esas producciones hay que cuidarlo este yo creo que el gobernador también tendría que en este caso digo el gobernador porque es el responsable de esto que estamos pidiendo a nosotros que en nuestra provincia también lo tengan a ese, a ese subsidio que le darían después los 25 años de trabajo como bombero. Bueno, no lo tenemos, lo estamos siempre pidiendo y, no, y parece que hacen oídos sordos, no quieren este, dárselo, así que no sé qué, qué es lo que va a pasar más adelante si seguimos en esta situación. Uh -huh. En este momento lo que se está en estado de alerta y movilización, se dice, y significa por lo pronto que si el Estado provincial convoca para, por ejemplo, fuera de la jurisdicción, como por uh -huh. ejemplo la zona de islas, este, el, desde la Federación, desde los cuarteles, no se va a concurrir, hasta tanto no haya una respuesta. Porque si nos vamos a abocar ahora a, a, a cada uno a nuestra jurisdicción, uh -huh. y nada más, porque queremos una respuesta, creo que eh, nos merecemos uh -huh. una respuesta porque también el otro día planteó un dirigente en una reunión, esto que nos está pasando y que le está pasando a los bomberos, también es culpa de nosotros los dirigentes, porque eh, no hemos exigido uh -huh. de la forma eh, que corresponde, porque si Santa Fe, por ejemplo, eh, 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 se acercaron acá a la federación, nos pidieron el proyecto de ley, ellos lo presentaron en su provincia, y hace años que ya está la ley vigente, la, la misma ley que nosotros pedimos acá. Y nosotros no hemos tenido la suerte de encontrar un legislador que la presente, pero que la presente no solamente, sino que además... La defienda. La defienda y que además diga o exprese o se reglamente de dónde van a salir los fondos. Porque si no, es unas leyes vacías, tenemos varias, que después no se cumplen, no se aplican, porque en realidad no tienen financiamiento. Acá a nosotros nos está faltando... Además, es el financiamiento. Yo quisiera ¿Sí? agregar al final este, una información, eh, porque por ahí se presta confusión y porque hay cuarteles vecinos que están organizando rifas, que tienen rifas en circulación. Nosotros queremos eh, eh, comunicar de parte de bomberos voluntarios que nosotros no estamos eh, ofreciendo rifas, ni solicitando ninguna eh, colaboración especial, ni aporte, ni ayuda. Nosotros lo único que, que recibimos dinero, que pedimos que se cobra, es por la cuota social a los socios, y es de 200 pesos por bimestre, fue este año, y, y la señora encargada de cobrar la cuota es la señora Raquel Molaro, en Cerrito. Y en, y en la aldea Santa María, la señorita Cianela, me fijó la presión en Janreder, esa es la que se encarga de la, de la cuota social. Y es lo único que nosotros solicitamos eh, como aporte eh, eh, a los socios. Y, y agradecemos también eh, al comercio, a los talleres. Eso sí, le debemos a cada santo una vela, porque eh, siempre colabora con a los profesionales que nos ayudan. Es decir, a un montón de gente. Pero nosotros no estamos haciendo ninguna campaña de, de recaudación de ninguna clase de fondo, porque gracias a Dios. Estamos. con lo con lo Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y, y no, no nos endeudamos ni pedimos nada especial porque, bueno, hacemos hasta donde podemos y en eso estamos este, muy agradecidos con todos los que colaboran y también con los medios de comunicación, como en el caso de suyo, Sergio, que siempre nos está acompañando y, y ayudando a difundir nuestra, nuestras inquietudes y nuestro, este, nuestra realidad. Exactamente, la realidad. Bombero. Gracias, como siempre, los dos. ¿eh? Eh, muchas gracias, Sergio. Gracias al, al cable también.